¿Qué vas a hacer para Navidad, hija? Mira, no sé, es que estoy entre cocinar un pavo o también hacer unos buñuelos. ¿Tamales? No, no, no. ¿De cuáles quieres, hija? Yo quiero de chile, los verdes. ¿De rajas? No, verde, de pollo. No. Y yo de rajas. Entonces sí voy a hacer tamales. De pollo verde, de rajas, de queso. Hija. Sí, papá. Acuérdate que por esas fechas lo importante no es el dinero. Es el estar con ella. Yo sé que otros niños tienen juguetes y no sé qué. Pero lo importante es que tienes el amor de tu familia. Eso es todo lo que importa. ¿Sí? Mija. Sí, mamá. ¿Cómo dormiste? Muy bien, pero tuve una pesadilla en la medianoche de que perdí a mi familia en un accidente. No, mija, nunca pienses eso. Diosito siempre está con nosotros. Y después recé para que me sintiera mejor. Qué bueno, mija. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Quiero ser una doctora. Quiero ayudar a mucha gente a que se sienta mejor. ¿Por qué? Porque me gusta ser una buena niña y ayudar a la gente que necesita ayuda. Sí, mija. Sí. Es lo importante de la vida, es poder ayudar a los que estén en situaciones peores que nosotros, ya que somos pobres, pero ricos con el amor de la familia. Te quiero mucho, mija. Tú también, mamá. Oye, mija. ¿Sí, mamá? ¿Qué quieres que traiga Santo Claus este año? Bueno, como pues el año pasado solo me trajo comida y galletas, ese año yo estaba pensando que a lo mejor le voy a pedir un bebé. ¿Sabes esos bebés que le escuchan su motor? Y también una carriola chiquita para poder llevarlo al parque. Qué bueno, mija. ¿Y qué más? Un libro de animales, de los delfines, porque me gustan los delfines. Ten tu noche. Que tengas un buen día. Octavio, ¿te imaginas cómo seríamos felices si Santa Claus nos trae un bebé? Podrías tener un hermanito y podríamos jugar con él. Ojalá y Santa Claus nos esté escuchando y nos traiga un bebé. Pero sí, los tres reyes magos son hasta 6 de enero. No se puede esperar otro más. Pero es que viejo, estamos en los Estados Unidos. ¿Qué no es suficiente la comida que le damos? Las galletas y así. Es que, viejo, es que no es suficiente aquí. Todos sus amigos van a tener billetes y le van a andar presumiendo. ¿Y qué vamos a hacer? Pero si nosotros somos mexicanos. Pero es que aquí tenemos el amor de la familia y eso es no. Todo lo que necesitan. Es que aquí es diferente. ¿Qué quieres comprar? Pues la muñeca, el libro que quieres, la carriola, para que sea feliz nuestra hija. No, pues sí está bueno. ¿Pero a dónde vas a ir? A la quema. ¿Solita? Pues es que tú siempre andas trabajando, ¿y yo qué? Oh, pero estoy tratando de mantener a la familia. Entonces ven conmigo. ¿Yo? Sí. ¿Y la chamba? Puedes tomar un ratito. ¿Y el dinero que vamos a perder? Viejo, 2 horas de trabajo no te va a quitar tanto dinero. ¿Y como que cuánto vas a necesitar o qué? Como 50. ¿50? ¿Te das cuenta? Eso es casi todo mi saldo, vieja. Mira, viejo, un año no nos va a doler. ¿Un año?
un año que le compremos algo bonito a la niña. Por fin. Gracias, viejo. Te quiero mucho. Ya llegué, mija. Hola, papá. Hola, chamaca. ¿Qué haces? Tarea. ¿De qué es? Okay. En mi clase de español leímos un libro de un niño de 10 años. Salió al bosque y se perdió y lo secuestraron. No, mataron. ¿Y cómo te fue hoy o qué? Más o menos, tuve un examen de matemáticas y no creo que me fue muy bien. ¿Tuvo cabrón? Sí, papá, mucho. ¿Échale ganas, de hija? Me voy a tomar otra. ¡Mija, viejo! ¡Ya está la comida! ¿Y si crees que la vaya a leer? No sé. ¿Yo? No, yo vivo. ¿Y a dónde la vamos a mandar? A Santa Claus, mi hija. No puede. Que la dejen el árbol de Navidad y toda. Cuando venga. Después de terminar mi tarea, la voy a empezar. Qué bueno, mi hija. Ahí le escribe todo. Cualquier juguete. Estoy bien cansado. ¿No quieres te dormiste? Pues no, no comí. Mucho trabajo. Estoy bien cansado. ¿Te duele tu cuerpo, ¿no? Échale, vamos a la tienda. No, pero viejo, no me vayas a dejar sola. Ya sabes cómo me pongo con tanta gente y especialmente ahorita durante las fiestas navideñas. No me puedes dejar sola, ¿ok? ¿Prometes? Me dio un ataque de ansiedad. Estaba en la tienda y estaba con mi esposo. Me estábamos comprando una muñeca a mi niña y de repente no lo vi y no supe qué hacer. Se echó a correr. ¿Y por qué se sintió así, señora? Es que los lugares en donde hay mucha gente me da ansiedad y no puedo controlar mis sentimientos. Entonces, la única cosa que puedo hacer es correr. Pero ha estado así desde que nos casamos, ¿tú crees? Y estaba preocupada por... ¿Por qué, señora? Porque no tenemos dinero. Eso es mi culpa. No es tu culpa. Vamos a darle una vida mejor a nuestra niña y no podemos. Por eso venimos para acá. Y le quería comprar algo para Navidad, pero... Me dio la ansiedad, ya me van a correr, nunca voy a aceptar en la que moriría, ¿no? Dice que por eso la acompañé, pero por burros no olvido. ¿Qué hacemos? Le voy a referir a una terapista que va a ser gratis, no va a tener que pagar.
y tengo unas pastillas que le podrían ayudar con su ansiedad. ¿Cómo cuántas son las pastillas? Se los dejaría el paquete de pastillas a $5. Está bien, fíjate, bien barato. ¿Y me van a ayudar? Sí, la van a calmar y le van a ayudar a que ya no tengan ataques frecuentemente. No, pues eso está bien. Gracias. Muchas gracias. De nada. Gusto en conocerlos. Viejo. ¿Te dormiste? Es que no sé lo que voy a hacer y dónde puedo comprar regalos a mi niña por mi ansiedad. Y me corrieron en la Kmart y ya. No, está bien, vieja. No te preocupes. Es que yo la quiero mucho. Y quiero que ella tenga lo que nosotros no tuvimos en México. Eso está bien, hija. Eso está bien. ¿Crees que va a entender? Sí. Tu hija es buena. Y entiende. Que Diosito la bendiga. De un niño que salió al bosque. No creo que me fue muy bien. ¿Tuvo cabrón? Un stroller. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice stroller?